El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos A Ducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. Bienvenidos. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles A Ducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo vital, saludo cordial para el Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, el paro nacional del 21N marcó la ruta de las luchas de resistencia y rebeldía popular contra el gobierno de Iván Duque. Hoy las principales razones y motivaciones que llevaron a la realización del gran paro nacional del 21 de noviembre del 2019 tienen vigencia y se complementan con la actual crisis política, social y económica que atraviesa el país, producto de la imposición de medidas arbitrarias y autoritarias al amparo de la emergencia económica y sanitaria, con la expedición de más de 165 decretos legislativos que afectan derechos y reivindicaciones del conjunto de expresiones del movimiento sindical, social y popular. Es por ello que se realizó la Jornada Nacional del pasado 19 de noviembre, convocada por el Comité Nacional de Paro, nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Con esta jornada se le hizo el llamado al gobierno nacional para que cumpla con los acuerdos pactados y firmados con nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y se rechazó rotundamente la medida de la alternancia propuesta por el Ministerio de Educación Nacional debido a las malas condiciones y falta de recursos para implementar los protocolos de bioseguridad y sanidad en los colegios públicos del país y obviamente en nuestro departamento del Cesar. La jornada se cumplió en los municipios de Valledupar, Aguachica, Codazzi, Bosconi y Curumaní. Contó con la participación de los maestros en movilizaciones, plantones, caravanas. Del mismo modo, diferentes gremios de trabajadores, entre esos el de la salud, los empleados del Rosario, Pumarejo, de López, salió a las calles a manifestarse para exigir el pago de los salarios atrasados, pero también para rechazar la medida arbitraria de la supersalud. Pero también para exigir más recursos para la salud y la aprobación de una renta básica para los trabajadores en plena crisis por el COVID-19. La jornada transcurrió en completa normalidad, aplicando los protocolos de bioseguridad. Desde la Junta Directiva de Aducesar, agradecemos a todo el magisterio por su participación y estaremos atentos a nuevas convocatorias. Sobre el pago de las primas al Magisterio del Cesar y de Valledupar, tenemos que decir lo siguiente.
ante las inquietudes de nuestros maestros con respecto al pago de la prima de Navidad ahora en el mes de noviembre, tal como lo establece el Decreto Nacional 1422, el cual ordena el pago de la prima de Navidad para los funcionarios del orden nacional en el mes de noviembre. Sin embargo, en el parágrafo del artículo 1 determina que las entidades territoriales podrán optar por reconocer la prima de Navidad en los términos del presente artículo. Es decir, que determina que es opcional y potestativo del ente territorial el respectivo pago. Pues bien, hemos venido adelantando gestiones ante los dos entes territoriales certificados. En lo que respecta al departamento del Cesar, hay compromiso de pagar del 1 al 4 de diciembre las dos primas. De igual manera, el municipio de Valledupar pagaría los primeros días del mes de diciembre. Hay que anotar que las primas se pagarán de acuerdo al decreto 1045 del 78 y el decreto 1381 del año 97. No más especulaciones sobre el tema, las primas se pagarán de acuerdo a las normas antes citadas. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Buenos días, compañero Marmolejo. Y un saludo muy especial para todos los oyentes de este espacio informativo y de opinión. Aducesar somos todos. El programa de hoy, Tribuna Magisterial, lo dedica a la exaltación de la mujer. Y por tanto, al rechazo que nos merece, por obvias razones, el atropello, la violencia, el feminicidio, la violencia en todos los géneros, contra este ser merecedor de cariño, de respeto, de amor, de consideración. Por eso juntamos nuestras voces, obviamente, a esas voces de millones de colombianos que claman por el respeto a sus vidas, a su integridad física. Si le estamos diciendo es no más violencia contra la mujer, no más feminicidios. Por fuera de Colombia, o sea, en el exterior, esta sociedad nuestra parece como una sociedad de salvajes, porque no se explica por qué tantas muertes pasionales que se dan contra la mujer. Por esa razón hemos invitado para el día de hoy a un grupo selecto de compañeras. Compañeras que juegan un papel interesante en la sociedad. Maestras en su mayoría, pero también tenemos compañeras que no siendo maestras, también juegan un papel de dirigentes en esta sociedad. Vamos a tener hoy como invitadas especiales, quisiéramos haber tenido más, pero obviamente el tiempo no da para tanta invitación. Pero hoy nos va a acompañar en una intervención corta la compañera Victoria Avendaño. Tendremos a la compañera Aitala Durán Quintero, a la compañera Sara Díaz y a la compañera María José Guerra. Con ellas vamos a hacer el programa y otras compañeras que están interesadas también. Vamos a ver si nos da el tiempo, pero creo que sí podemos ingresar un par de compañeras más. De todas maneras, el programa de hoy va a estar cargadito con presencia de la mujer. Y antes que ellas, se apoderen de los micrófonos, para así decirlo, quiero aprovechar el espacio, porque sé que esto se escucha
en el departamento y el que no lo escucha en el momento, pues lo escuchará más tarde, muy seguramente. Tengo que hoy informar, sí, lamentablemente, la partida del compañero Libardo Enrique Arias Cadena. Profesor de la vieja guardia, se vinculó al magisterio por allá en 1976. Trabajó en muchas partes del departamento. Es licenciado en filosofía y letras y tiene una especialización en gestión educativa. De hecho, al momento de su muerte ejercía como director de núcleo en Curumaní. Y digamos que se va un gran hombre, se va una gran persona, un gran ser humano, muy de mis afectos. Sea un militante de nuestra organización política, del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario Movir, a la cual le dedicó gran parte de su vida. Libardo Enrique Arias Cadena deja 8 hijos. Para ellos, para toda su familia, para su querida madre, señora Romilda Cadena, para Teolinda, para Ginette, para Gisette, Royder, José Libardo, Emily Dayana, Laura Daniela, Libardo Enrique Arias Guevara, Lilian Gisette, Lisette Arias Segovia, para todos ellos, para sus hermanas, para su hermano Jaime William, para toda la familia Arias Cadena, nuestras sentidas condolencias. Con ellos compartí gran parte de mi vida, con el hogar de Teolinda Flores y Libardo Arias. Me conocí por allá en los años, en el año 78 creo, si la mente no me falla, y siempre fue un hombre trabajador, pero además de eso siempre su hogar fue el hogar de muchos compañeros que en algún momento necesitamos de su mano amiga para poder seguir en la senda que ya nos habíamos trazado. Para todos ellos, para toda la familia, Tribuna Magisterial y Aducesar, obviamente, expresa su más sentidas condolencias. Descanse en paz el compañero y gloria eterna a su memoria. Siendo así, cumpliendo con esta tarea que me he propuesto y no quería dejar pasar por alto, compañero Marmolejo, en adelante los micrófonos son de usted y las compañeras invitadas. Muy amable, buen día. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. La OMS ha advertido que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública. Es así como el 38% de las mujeres a nivel mundial ha sufrido algún tipo de violencia. Hoy se debe denunciar que más de 500,000 de mujeres ha sufrido algún tipo de violaciones, abusos, maltrato psicológico, incluso asesinatos. Pero lo que más duele no es que haya pasado, sino que sigue pasando ante la mirada cómplice de los gobiernos que no respetan, no cumplen y pisotean los derechos de las mujeres. Una realidad que día a día se quiere ocultar como si no existiera, con políticas públicas que solo son baños de agua tibia porque no favorecen en nada a la mujer, toda vez que el desempleo, la informalidad, el subempleo y la brecha de desigualdad son las características del mercado laboral en Colombia. ¿Sabe el gobierno de Duque que a pesar de ser mayoría poblacional, las mujeres, esa mayoría numérica no se ve reflejada en la tasa laboral, lo que representa un panorama negativo para las mujeres? ¿Y sabe también que más de 5 millones de mujeres en Colombia son jefes de hogar y no cuentan con un empleo productivo que les permita resolver sus necesidades básicas y la de sus seres queridos, menos resolver sus expectativas de mejora ante una situación de contingencia como ha sido la pandemia del COVID-19
que todo lo contrario ha endurecido la vida de las mujeres de este país del Sagrado Corazón de Jesús, donde todo pasa y no pasa nada. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. En nombre de la mujer chimichagüera y las maestras, hoy 25 de noviembre, Día del No a la Violencia en contra de la Mujer, exigimos el respeto de nuestros derechos en Colombia, el Cesar y nuestro querido pueblo, Chimichagua. Son muchas las mujeres tristes e incómodas por este flagelo, ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados. La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos de proporciones pandémicas que ocurre en espacios públicos y privados y se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. Las mujeres, para que estemos felices, empoderadas, amadas, tranquilas, confiadas, independientes. Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de silencio. Tenemos derecho que todas tengamos minutos de felicidad, de amor, de vida. Nos queremos vivas, todas. Día a día somos testigos de muchos casos de violencia y de feminicidio. Y se nos está haciendo costumbre que nuestro gobierno no está haciendo nada por combatirlo. La violencia es un acto de cobardía porque atacas a quienes creen inferior. La mujer no deseamos ser víctimas, no estamos para ser mercancía de nadie y no estamos dispuestas a sufrir. Somos personas con gustos, necesidades y diferencias. Las invito a que no nos quedemos calladas, denuncien y luchemos por erradicar la violencia. Cambiemos el mundo. Dile no a la violencia contra la mujer. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Históricamente se tomó este día recordando a las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, grandes defensoras de los derechos ciudadanos de las mujeres en República Dominicana, quienes fueron asesinadas en el año de 1960 por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. La violencia contra las mujeres en Latinoamérica y Colombia se ha convertido en un problema estructural y social, que hoy se agudiza en medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Su origen, sin lugar a dudas, es la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres y la falta de políticas estatales que permitan cerrar la brecha de desigualdades existentes. Un claro ejemplo es el aumento de la problemática en el ámbito nacional. Es el aumento sustancial de feminicidios en lo que va corrido de la pandemia. Según cifras estadísticas registradas por el Observatorio de Feminicidios Colombia, durante agosto, en plena cuarentena, se registraron 68 feminicidios y 36 feminicidios en grado de tentativa, es decir, mujeres en riesgo de perder su vida a consecuencia de la violencia ejercida, para un total de 104 mujeres víctimas de violencia en solo el mes de agosto. Asimismo, se puede establecer que la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico y público tiene diferentes vertientes, ya sea físicas, sexual, psicológica, económica, étnica y en los diferentes estratos socioeconómicos que se desarrollan en Colombia. Es tarea de todos y todas continuar realizando esfuerzos para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y reclamar al Estado políticas en el ámbito de la mujer que permitan asegurar el cumplimiento de sus derechos como ser humano, el cumplimiento de sus derechos laborales y la equidad de género en este país. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Les saluda Ana María López Morón. A través de la historia, la mujer ha venido haciendo grandes aportes a la humanidad.
en la agricultura, en la ciencia y en la política. Aunque algunos sectores no le dan el valor a estos grandes aportes, las mujeres hemos continuado en las diferentes luchas y sobre todo abriendo espacio ante las arremetidas que estos gobiernos han venido haciendo en contra de este género, ya que no se crean las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan desempeñar sus labores. Por eso, este 25 de noviembre, invito a que rechacemos el maltrato físico y psicológico en contra de las mujeres. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. La violencia contra las mujeres es una política de Estado. Es evidente que no hay una apuesta real del gobierno para disminuir la desigualdad laboral, salarial y social que padecemos las mujeres, y mucho menos la violencia intrafamiliar. El trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar es la principal barrera para que tengan autonomía económica. Las mujeres gastan en trabajo no remunerado más de 7 horas diarias. Tenemos la tasa más alta de desempleo femenino en América del Sur, el 26.2%. La violencia contra la mujer aumentó durante la pandemia. Son alrededor de 200 asesinadas en Colombia. Y no hay intención del gobierno de Duque en generar cambios que termine con la precarización de la vida de las mujeres. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. Gracias por su atención. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.